When the ice finally breaks, we will go back to Wessex and claim the land that King Egbert promised us. Why do you want to fight? What are you fighting for? That? What sensible man would not be afraid of a farmer who made himself a king? Power is always dangerous. Do you love me? You betrayed me. I am ashamed. Tomorrow, we attack Paris. You took it upon yourselves to violate a treaty? How many more of us must die for your Christian? You cannot leave me. You swear? We fight. That is how we win, and that is how we die. Good morning. It's a historic day. Dengan bangga kami umumkan. Pada historical day. We announce the latest winner of the world-renowned Global Innovation Prize. She has an amazing story of achievement over the years. Successes she attributes to her education. After graduating from one of the most distinguished universities, first working with the UN on solutions for global sustainability. It's a solution. Это решение, которая навсегда изменит наше отношение к окружающему миру. So, Mr. Young, you must be incredibly proud to see one of your former employees go so far. Well, we always knew she had talent and would go on to do great things in life. My next guest, ladies and gentlemen, has come up with a global solution that will allow us to reduce urban congestion by 300%. And here she is, ladies and gentlemen. Oh, this is fantastic. Wait. Okay, now, before we get started, your family made me promise to share this picture of you. Now, this is back when you first started with EF. Getting that? Well, if you think they're excited, check out what's going on around the world. This is going to be an amazing story. Recuerdo como ahora, hace muchos años, en una noche de esas en que todos los primos nos dejaban en casa de mis abuelos. Como tradición, antes de dormir, mi abuela contaba esas historias peculiares de campo. Esa noche, mi abuela nos contó las historias de miedo. Nos contó la garita del diablo, cuentos del pirata Cofresí, Guanina, la leyenda de la capilla del Cristo, el pozo de Jacinto y no podía faltar la Llorona. Recuerdo que abuela se levantó y dijo, ya, ahora a dormir. Pero yo, el más salamero de todos los primos y el más bocón, tuve que hablar. Abuela, una más, supliqué con mi tonito feble, ay bendito, por favor. Abuela permaneció en silencio, pero no como si buscara otra historia en su mente. Su mirada era la misma de cuando le tocó decirnos la noticia de que Coquito, nuestro perro, había muerto. Como si existiera algún dolor presente, como si sus palabras fueran a lastimarnos. Así que todos nos arropamos, sabíamos que esta historia no sería igual que las demás. Del puerto de Palos del sur de España, sale Colón en su primer viaje. Contaba con tres naves, la Niña, la Pinta y la Santa María. La Santa María encalló en la Española. Los restos de Santa María fueron utilizados para construir el Fuerte de Navidad,
Colón dejó a 39 hombres bajo el mando de Diego de Arana y se devolvió a España. Pero a su regreso al fuerte de Navidad, Colón encontró el fuerte reducido a cenizas. Todos desaparecieron y nunca estuvo claro qué pasó en realidad allí. Un día, un monje muy devoto rescató de entre las cenizas los únicos maderos intactos que quedaron del fuerte, y con estos talló una cruz y la adornó. Esta cruz se la entregó a la familia de Diego de Arana. La cruz siguió pasando de generación en generación hasta que fue adquirida por Esteban, un hombre de familia muy contento de vida simple y amante de su tierra. Un día, Esteban se despidió de su familia para ir de pesca. Llevaba, por si acaso se hacía de noche, su quinqué y su cruz, siempre con su cruz. Esteban se acomodó a orillas del agua e intentó pescar durante todo el día, pero nada pescó. La noche cayó, pero Esteban había dejado el aceite de su quinqué en casa. Siendo esta una noche sin luna, era oscura y tenebrosa. Sin luz, no podría encontrar el camino a casa y, peor, podría perderse. Entonces, ¿quién se encargaría de su familia? Solo pudo pensar en una sola cosa, la cruz. Así que la tomó en su mano y, sin pensarlo una vez más, encendió la cruz en fuego y caminó hasta su hogar. Misteriosamente, al día siguiente amaneció enfermo y nunca pudo recuperarse. Murió una semana después. Desde entonces, se ve una luz por los campos y montañas a la que los campesinos llamaron el Hacho. Esta luz se mueve lentamente en la distancia. Se dice que todo el que trata de encontrar el origen de esta luz nunca regresa y que debe ser evitada a toda costa. Dicen que el Hacho cuida de sus descendientes y que así es más fácil encontrarlo. También existe un diario en el que el Hacho ha escrito toda su historia y los secretos de muerte y vida eterna, lo que hace a este libro de valor incalculable para cualquier hombre. Pero esto es solo el principio de la historia, las letras, el diario, el libro de las crónicas del Hacho. Todavía nos faltan canto, llueve el llanto.
plato en la mesa pa' comer, el vaso de al lado pa' beber, pero no te olvides que ese pote aceite viene reservado para el quinqué. El plato en la mesa y pa' comer, el vaso de al lado pa' beber, pero no te olvides que ese pote aceite viene reservado para el quinqué. Y digo yo, lloro, cortando las malezas por el oro, buscando la ceniza, dice el coro, y una linda torre recuperé. El día que conocimos sobre la muerte, mediante la pérdida de uno de nuestros más valiosos amigos, nos cambió el mundo. ¿Qué más en la vida se podía cambiar después de esto? So hello, today YouTube, I'm gonna tell you how to download poster and images from IMDb. So for just follow my simple steps like this, just open your browser, whatever your IMDb movie, I choose The Amazing Spider-Man, okay, click on the image like this. When you open that image, you will see that when you click the right mouse button, it will not show you the option. So the question is how to download it from the real image size. So click on side, just right click on side like this, and view page source, click on that. It will open the window. So in below you will find image scale. Any poster you want to download, just apply this formula, and there will be, you see, image scale. So there beside the link, this is the link, so click on that. There will you can see the image is full size, like 1381x2048 pixels. So to download, just select all image like this. Okay, select all, copy. Okay, remember, you need to, when you open your window, you need click select all first, and after copy that, minimize, and just open a new tab like this, and paste the image URL from here like this, paste, and enter it. Here will you see full image size. So thanks for watching. Any image you want to download, you can do this. So please subscribe my channel and hit like my YouTube, and thanks for watching.